Las fotodetecciones en Medellín comenzaron a operar desde el año 2011, siendo así que este año este sistema cumple una década de operación y aún tiene defensores y detractores. Estas cámaras fueron instaladas con el objetivo de mejorar la movilidad en la ciudad, vigilando diferentes aspectos de los vehículos en la vía. Pero las sanciones siempre afectaban al titular de la tarjeta de propiedad del vehículo, aunque él no fuese el conductor del automotor al momento de la infracción. Conducir un automóvil o una motocicleta es catalogado como una actividad de alto riesgo por la responsabilidad que esto requiere y por los riesgos que se corren en la vía. Pero esta responsabilidad es mayor si el vehículo es prestado o si somos nosotros quienes prestamos nuestro automotor para que otra persona lo conduzca. Pues dependemos de la pericia del conductor, su responsabilidad y la buena suerte para que no suceda nada. ¿Usted qué haría si le presta su vehículo a alguien, le imponen una fotomulta y no responde por el pago de esta? Pagarla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que si nadie me quiere pagar, se la perjudica, soy yo. Le toca responder. Toca responder, porque es que uno se puede perjudicar. ¿Quién la perjudica? Yo, si no pago. Pagarla. Porque es mi vehículo y así yo de explicaciones no me van a entender. Yo colocaría un denuncio a la persona. ¿Por qué? Yo lo haría por abuso de confianza. Una fotodetección es una infracción o muchas infracciones que son captadas mediante herramientas técnicas y tecnológicas y están reguladas por la ley 1843 del 2017. Posterior a eso, después de que ya soy notificado, tengo 11 días para solicitar audiencia o pagar con el 50% de descuento y curso vial. Mi madre me enseñó a manejar cuando yo estaba aproximadamente de 6 años. Ella me sentaba los piecitos de ella adelante y me ponía las manitos en la cabrilla. Entonces me explicaba, me iba pues como guiando al conducir, me iba moviendo la palanca de los cambios. Entonces ya cuando cumplí la edad establecida, ya fui, hice el curso. Algunos ciudadanos se aferran a mitos sociales sobre la notificación de los comparendos electrónicos o simplemente dicen que no los pagan pues ningún agente de tránsito fue testigo del hecho. Peor aún, se niegan a recibir la notificación acusando que ya no viven en la dirección de residencia que aparece registrada en el RUN. Esas notificaciones se deben realizar dentro de los 3 días siguientes a la imposición del comparendo y hay 3 formas de notificación. La primera es física, la segunda es electrónica y la tercera es por aviso, que son avisos que se publican en las diferentes secretarías. Si yo conduzco un vehículo que no es de mi propiedad, y en ese vehículo se causa un accidente, ahí sí aplica la solidaridad, porque civilmente es responsable conductor y propietario, ¿cierto? Y en fotodetecciones si no hay solidaridad. Para mí manejar es un acto de demasiada responsabilidad, porque está tu vida, o sea, depende de tu vida, la vida de los que están a tu alrededor. Tienes que tener muy buenos reflejos, muy buena retentiva. Tienes que estar con los 5 sentidos 100% activos y al volante. Me tocó la época de la intersección de no haber fotomultas y no haber un control muy estricto en la ciudad de Medellín a empezar a bombardear toda la ciudad con cámaras. O sea, para mí eso fue medio duro realmente porque, pues seamos realistas, a veces no te falta el afán, ay, voy a llegar tarde, me cogió el día. Entonces uno debe estar acostumbrado a que no había problema por eso, a que me llegó una fotodetección por exceso de velocidad y me pasé 5 kilómetros.
En un año me llegaron a llegar 5 fotomultas por exceso de velocidad. Más fácil le presto otra cosa que mi carro. Esa sigue siendo una buena consigna para evitar situaciones como la que estudiamos el día de hoy. Pero si usted acostumbra a prestar su vehículo, tenga presente a quién y la responsabilidad que esto implica. Hace más o menos unos 4 años yo tenía un vehículo, iba a venderlo. Entonces yo le dejé a un familiar, le dejé las llaves del vehículo. Le dije, mira, hay que ir a mostrar el vehículo a tal y tal parte, hay que ir a hacer unas pruebas. Yo le dejé las llaves. Listo, el vehículo se vendió sin ningún problema. Después de que se vendió el vehículo, más o menos a los 6 meses me llegaron unas fotomultas. Tenía 2, 3 fotomultas más o menos. Y yo decía, ¿pero de qué? Resulta que nos pusimos a revisar las cámaras, las fotodetecciones, y había sido por esa persona que, haciéndome un favor a mí, me llegaron las fotomultas. La sentencia C038 reguló precisamente eso, porque la ley 1843 en su artículo 8 nos decía que el propietario era solidariamente responsable. Es decir, tú prestabas tu vehículo y tenías que pagar esa fotodetección. Con la sentencia C038, la Corte declaró inexequible el artículo 8 y nos dice que no hay solidaridad, y que son ellos los que tienen la carga de la prueba, es decir, que ellos deben de demostrar quién iba conduciendo el vehículo. Si yo soy la persona que presta el vehículo, si soy solidariamente responsable en procesos civiles donde se cause un accidente, donde hayan lesionados o fallecidos, y soy responsable en el evento de que se cause un daño a un tercero. Pero en efecto, de fotodetecciones, la solidaridad ya no aplica. En definitiva, nuestra invitada aprendió a conducir más despacio, no solo por el costo económico que estas multas conllevan, sino también por esa conciencia colectiva que han tomado los conductores en nuestro país. Me tocó a mí, yo pagué todas las fotomultas. Y pues obviamente ahí es cuando uno se cuestiona qué tan justo o injusto es una fotomulta cuando no eres tú el que está manejando tu propio vehículo. Desde que las fotodetecciones existen, los conductores manejan más precavidos, evitan accidentes de tránsito donde se causen lesiones o muertes, respetan más los pasos peatonales. Los conductores se cuidan a no ir a exceso de velocidad en las autopistas, en las vías urbanas. Entonces, las fotodetecciones, por un lado, han sido no tan negativas, porque los conductores han ido culturizándose en cuanto al manejo del vehículo, que es una actividad peligrosa. Pero en caso de que usted preste su vehículo, mi recomendación sería: sepa a quién se lo presta, nombres completos, identificación. En el caso de una fotodetección, usted sepa señalar quién fue el conductor para la fecha de los hechos. Un carro no se le presta a cualquiera, por ese mismo tipo de inconvenientes. Porque si yo se lo presto a una persona que realmente es allegada a mí y es una persona responsable, yo sé que esa persona me va a responder, ¿cierto? Pero si yo le presto mi carro a un amigo, hay amigos que prefieren perder la amistad que la plata, ¿cierto? Y recuerde, si usted tiene una noticia o un tema para tratar en nuestro programa, escríbanos a ustedqueharia@telemedellin.tv. Así termina Usted qué haría.